El área protegida de la Loma de Santa María en Morelia se benefició con la plantación de 3.000 especímenes en 3 hectáreas, con lo que concluyó la temporada de reforestación en áreas rurales de la capital michoacana. Sí, que entre. Ya nos lo volvieron a tumbar. Ya ayer vi, tenemos que poner una barba. Ahorita aquí yo ando por aquí. La plantación realizada este viernes, además de continuar los esfuerzos de recobrar los pulmones del municipio, ayudará a la recuperación de las especies endémicas de la zona, como parotilla y fresno. Este es un proceso también de restauración, que las especies endémicas pues sigan creciendo aquí, las cuidemos y que vayamos sustituyendo el eucalipto. En este caso, si se dan cuenta, no estamos sembrando pino, que es lo que normalmente o tradicionalmente se venía sembrando. ¿Por qué? Porque las características de este suelo no son favorables para el establecimiento de plantaciones de esta, valga la redundancia, de esta planta, como el pino. Lo anterior, debido a que la introducción de especies exóticas en Morelia contribuyó a los daños que experimentan las áreas naturales protegidas en los entornos rural y urbano. Lamentablemente, esta especie, la del eucalipto, no nos da agua, más bien reseca, daña los suelos. Lo que más nos interesa son todo el cúmulo de servicios ambientales, llámese regulación de temperatura, captura de agua, transformación de CO2 hacia oxígeno. Mauro Ballesteros, titular de Urbanismo y Medio Ambiente en Michoacán, agregó que otras regiones reforestadas en la entidad son los parques de Uruapan, los Chorros del Baral, los manantiales de Camécuaro y otras áreas naturales de interés federal. Para este año en Michoacán se concluye la temporada de reforestación con 13 millones de plantas ya colocadas, ya instaladas. Pese a que las actividades de reforestación en el medio rural en Michoacán concluyeron este viernes, seguirán en el entorno urbano donde no se depende de las lluvias para incrementar los índices de supervivencia en las plantas. Con información de Fátima Paz, informa Quasar TV.